¿Qué tal, pandilla? Bienvenidos a este video en donde vamos a analizar y vamos a hablar de las medias y los potenciales de los Rayados. ¿Qué tal están? ¿Si mejoraron? ¿Si bajaron? ¿Cómo fue todo ese movimiento? Para eso, obviamente, me acompaña el señor productor de La Noche Río Azul, Adrián Gámez, para hablar de todos estos temas, porque pues si yo doy la opinión, pues como que no tiene mucho. No es nada más eso, güey. Sabes que te pongo siempre un tremendo baile en este juego, entonces tenía que venir, obviamente, con el experto, con el que le sabe, a conocer la opinión, pero bueno. Vamos a comenzar ya, ya córtale. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a checar el equipo de los Rayados del Monterrey. ¿Desde dónde te parece que empecemos? ¿De arriba para abajo? No, de la portería, debe ser de la portería, señor. De la portería. Iniciamos con Marcelo Barovero, que por cierto bajó, Iniciamos con ese punto. Estaba en 77, el FIFA pasado, ahora estamos en 75, creo yo que merecido. Barovero no lo ha hecho de la mejor manera, entonces merecido dos puntitos menos. Actualizaron su foto, lo cual está bien, sí. Pero pues bueno, si hacemos una liga, que por cierto, se podría venir una liga por ahí, podríamos hacer una liga con el Monterrey, así que si quieren verla, ya saben, like al video y comenten. Vamos con Luis Cárdenas, el Muchis. 67. 67, si no me equivoco, subió. Tiene ya 26 años, sigue sin tener a lo mejor lo que yo esperaría que tuviera un 70 por lo menos. Uh-huh, sí, está en 67, como decíamos, yo creo que es incluso, no sé si 70, se me hace mucho, siendo sincero, dado que ni siquiera ha jugado. ¿Pero cuánto jugador ha respondido? Pues sí, pero tampoco es parámetro dos partidos. Reséndez, 66. 66. Ese me parece que tiene una buena media. Sigue estando igual, ambos tienen un potencial de 72 y 74. Miguel Ayun. Bajó. Sí. Dos niveles bajó. Le actualizaron su foto, lo cual se agradece, uh-huh, obviamente. Pero es un punto importante que haya bajado de 77 a 75. Ya obviamente el potencial ni lo contamos, ya no tiene potencial. Entonces, Edson Gutiérrez. 66. ¿Le aumentaron? En la media. Primero que nada, ya tiene cara, ya tiene su rostro ahí, la fotografía. Que es algo que todos agradecemos que le pongan atención y lo hicieron. Aumentó dos puntos y se agradece muchísimo, como tú dices, lo de la imagen de la cara. De potencial tiene 73, lo cual se me hace muy poco, ¿Tú crees? Yo le pondría un 76. Vamos con Jesús Gallardo. Jesús Gallardo, 74, se mantiene prácticamente en lo mismo a la temporada pasada. Uh-huh. Le actualizan su foto, lo cual obviamente siempre se agradece. Y bueno, ya juega de medio izquierdo, extremo izquierdo y defensa izquierdo. Yo creo que debería de ir totalmente en el orden contrario. O sea, defensa izquierdo, sí, medio izquierdo y extremo izquierdo. Y tiene un potencial de 77. Estefan Medina, y con este sí estoy muy inconforme. Muy, pero muy inconforme. ¿Cómo le van a poner 74 a Estefan Medina? Hay que mandar una carta de reclamo para los señores de eSports, porque es una burla. Es una burla que Estefan Medina, por Dios, 74. 74. Le actualizaron obviamente su foto, lo cual es bueno. Uh-huh. De potencial tiene prácticamente lo mismo, 74 que la temporada pasada, lo cual aumentó un nivel, si podemos agradecer, pero debería tener es 76. Que ahí es imposible. Es titular en la selección de Colombia y banquea a Santiago Arias. Santiago Arias tiene 79. ¿Dónde está la congruencia? Pero bueno. Nico Sánchez. 76, Nico. Aumentó del FIFA pasado. Lo cual también yo creo que sí es justo, pero en la temporada actual ahorita va mal, mal. Aumentó un nivel, pero uh-huh, pues quieras que no es. Es yo creo que es merecido. Sí. De la temporada pasada fue tremenda de Nico, César Montes. 7-3. De potencial, si no me equivoco, él es el que tiene mayor potencial en el FIFA 20 del Monterrey. Tiene 81 de potencial, lo cual es muy bueno para un mexicano. Sí, curiosamente en el peor momento en el que anda es cuando le ponen ya un potencial un poquito más arriba, 81. Bueno, César, si se pone las pilas y deja un poquito por ahí lo extra cancha, puede llegar sin lugar a dudas. El Chema Basanta. Bueno, ¿qué decir de Basanta? Pues va para abajo. No, ya, es su último torneo, se va a retirar, va a ser una leyenda, es ya una leyenda del club, pero bueno, no hay mucho que decir. Vamos con Johan Vázquez. Johan, ¿te parece que
se merece un 63, yo creo que un 66 hubiera estado perfecto. Sí, de acuerdo, que le aumentaron un punto, tenía 62 en el FIFA pasado y de potencial tiene 77. Tiene 7-7, así es. Yo creo que está bien. O sea, de potencial, sí. Aunque creo que con el tiempo va a ir aumentando Johan su potencial, porque es líder de la selección, sub-22, uh-huh. sub-21, perdón. El Piri Bangioni. El Piri de la gente. El Piri de las chilenas. El Piri de las barridas. El Piri Bangioni. 75 yo creo que es justo. O sea, sí, sigue siendo, a pesar de todo, uno de los mejores laterales izquierdos del fútbol mexicano. ¿Ah, sí? Sí, para mí sigue siendo, ¿ah, sí?, a pesar de todo, uno de los mejores laterales. No seas tribunero. No. Te brillan los ojos con esas chilenas y con esas barridas innecesarias. Entonces, a ver, el Piri Bangioni, ¿qué lateral izquierdo en México conoces que sea mejor que el Piri Bangioni? O sea, cuéntame tres. No hay mejores laterales izquierdos que el Piri Bangioni. Excelso Ortiz. 7-7. Bajó. 7-6, bajó un punto. Mal. No me gusta. Es que todo Rayados ha bajado, era obvio que iba a pasar. A ver, pero Celso en la temporada pasada fue de lo mejor en Monterrey. Sí. Fue de lo mejor en Monterrey. ¿Cómo le vas a bajar a un jugador que fue de lo mejor en Monterrey? ¿Cómo le vas a subir a un jugador que no te da a lo mejor una trascendencia más allá de lo que hace y que lo hace muy bien? Digo, yo soy celcista, pero hay que ser también sincero. 7-7 a mí se me haría algo excesivo. Me gusta y no me gusta. Me gusta porque ya le pusieron cara a mi Charlie Rodríguez. Así es. Subió. Aumentó. Aumentó 3 puntos, lo cual está bien. Aumentó también el potencial muchísimo. Antes tenía 74, actualmente tiene 77. Lo cual está bastante bien, pero yo creo que se merecía más mi Charlie. Un potencial debió haber sido 80, yo creo. Y de media un 73 como mínimo. Porque estás hablando de un jugador que en la selección cuando fue la rompió. Así que es. El Tata Martino se deshizo por él. Para mí, Charlie le debe una Charlie. Ponchito, yo creo que es justo, o sea, baja Poncho su nivel, le actualizan la foto, lo cual, pues es bueno. Casi todos los Rayados les actualizaron la foto, por uh-huh. cierto, ahorita lo vamos a ir viendo más adelante, pero le actualizan la foto, lo cual es bueno. Pero yo creo que sí es justo que haya bajado a comparación de lo que tenía en el FIFA 19. ¿Por qué? Porque pasa lo de su lesión, tiene mucho tiempo sin jugar. Bajó 2 puntos y de potencial igual, tenía 7-9, ahora de potencial tiene 7-7. Creo que está muy bien, o sea, vaya, me duele, pero creo que es lo justo. Sí. Porque tanto tiempo sin jugar, pues no es como que no pase factura, ¿eh? Así es. Jonah, ¿tú cómo lo ves? Pues baja en cuestión de potencial, en cuestión de media, sigue igual, pero el potencial tenía 81, ahora tiene 7-7. Me parece que le debieron de haber respetado la media. Digo, le debieron de haber rebajado la media y respetarle el potencial, porque potencial sigue teniendo lo mismo, tiene 20 años. Uh-huh. Entonces, para mí debería ser todavía de los jugadores con más potencial en México. Ha venido a menos, entonces creo yo que por ahí va el tema. ¿Maxi Mesa? Maxi, tenía 7-7 el FIFA anterior, uh-huh. ahora 7-6 disminuye, también en potencial disminuye, sigue teniendo 7-6. Le meten la cara porque no tenía rostro en el FIFA. Ajá. No tenía la imagen, la imagen previa, por así decirlo. Y las posiciones. Extremo izquierdo ahora aparece, que por cierto yo creo que debería ser extremo derecho y luego medio centro ofensivo y luego así medio izquierdo. Sí, pero la realidad es que nosotros hemos visto a Maxi, entonces no sé, me quiero imaginar que a Maxi tampoco. Ponle todas las posiciones porque no se ha adaptado a ni uno. Cantú. ¿Cómo es a Cantú? No podemos juzgar, realmente ha jugado poco en Rayados. Si acaso le falta la posición de lateral derecho. Le agregaron el rostro también, sí. Le agregaron la foto, entonces lo cual está muy pero muy bien. Vamos con Gilbert Pizarro, que se mantiene... Misma media. Igual. Misma media, mismo potencial, mismas posiciones. Avilés Hurtado, para sí, mí sí. 75 es mucho, ¿eh? ¡Mucho! Es que la calidad la tiene, nadie duda de su calidad, el tema de él es su cabeza y lo que pasó, entonces... Que aparece como centro delantero. Pues eso lo ponía tu técnico favorito, o sea... ¡Mi técnico favorito, por Dios! Tú eres el capitán del barco yupi yupi de Alonso, entonces, por Dios. Entonces, Avilés, X. Dorlan siempre se mantiene. Sí. Dorlan siempre se mantiene en el nivel, si acaso mejora, pero nunca baja. Si acaso alguna vez bajó de 77 a 76. Así es. Algo que no me gusta es que eSports en las posiciones, lo vemos, sí, extremo derecho, que es lo que está jugando ahorita. Pero parece que cuando cambia, se olvidan las posiciones. Entonces, Dorlan Pavón debería tener extremo derecho, medio derecho
y media punta. O extremo derecho, extremo izquierdo, que también juega por izquierda, y media punta. Es que Dorlan te juega toda la delantera, o sea, Dorlan te juega de todo. Jonathan Urreta Vizcaya, ¿qué te parece? Mucho. Sí, dados una actividad, 7-13, es un premio. Yo quiero checar algo. Sí, está perfecto, ¿eh? En esto sí se parece, en esto sí se parece. Idéntico. Propenso a lesiones, es lo único que me importaba de Jonathan Urreta Vizcaya, la verdad. Propenso a lesiones. La verdad, le ha quedado muy grande el equipo, 7-3 es un premiazo para él. Pone una cruz de un hospital en su imagen y no te quejas, ¿eh? Dices, es Jonathan Urreta Vizcaya de fuerzas. Michel Rodríguez, ¿qué te parece? Lo vimos jugar nada más una vez en el juego de copa. Es el único que no tiene cara. Es normal. Nadie sabe de él realmente. Que puede despuntar mucho porque tiene buen potencial. Él tiene 77 y de mí se acuerdan que todavía, si le siguen dando juego, podría ir aumentando todavía más ese potencial de 77, ¿eh? Rogelio Funes Mori. Sigue teniendo 77. Sigue su potencial también en 77. No hay mucho que decir de Rogelio, pasan los torneos y sigue jugando bien, sigue haciéndolo bien. Las habilidades, propenso a lesiones. Raro, ¿eh? Raro. Tiro colocado. ¿De dónde? Barridas. A lo piri. Y tiro con pie exterior. ¿De dónde sacaron estas habilidades para Rogelio Funes Mori? No, esto está... Es ridículo, lo de las lesiones ya pasó hace un año de eso. Las barridas creo que jamás he visto a Funes Mori barrerse. Mal, ¿eh? Mal. Vamos con Vincent Janssen, el toro Janssen. Ahí viene un toro, ¿eh? Viene un toro en sus habilidades, rematador de cabeza, tiro colocado y propenso a lesiones por lo que pasó con el Tottenham. Claro que sí. Obviamente su imagen no está actualizada con el Monterrey. No, pero tiene 75. ¿Tiene 75? Creo yo que es bueno. Potencial 78. Así es. Potencial 78, lo cual está bastante bien para un jugador de 25 años. Parra, para mí... Parra debió de haber tenido un poquito más, ¿eh? ¿Cómo puedes decir eso? También hay que comparar con los jugadores de los Liga MX que están por encima de él, de otros equipos. Para mí está bien lo de... Para mí Parra debió haber tenido 63 o 62. Y Khaled Hernández, que por cierto en el FIFA anterior llegó a tener potencial de 81. Potencial de 81. Ahora tiene 70 en potencial. 70 en potencial, nivel 60. Bajó muchísimo Khaled Hernández. Es que ni siquiera ha debutado. Banda lo ha hecho bien, pero pues no lo hemos visto del todo. Si nosotros no sabemos de él, pues menos EA Sports. Entonces, bueno, 59. Creo que no está mal. Yo creo que ya son todos. A Saldívar, pues ni lo mencionamos, ¿verdad? Ni para qué. Ni lo mencionamos. Eso es todo por este video. Espero que les haya gustado, racita. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y comentarnos aquí abajo a quiénes les quedaron a deber, a quién le faltó que le subieran en la media o en el potencial, o a quién debieron de haberle bajado todavía más de lo que le bajaron. Así que ya saben que coméntenos aquí abajo, activen las notificaciones y comenten si quieren el modo carrera del Club de Fútbol Monterrey. ¿Quieres ver a Almeida en el banquillo rayado? Por supuesto, haciendo indicaciones, con su corbatita rayada, su parchecito en el traje. La greña. No. Greña, porque les puedo decir que en el modo carrera ya se puede personalizar a tu director técnico. Lo cual es un punto clave e importantísimo para tener a Matías Almeida sentado en el banquillo. Así que, bueno, eso es todo por este video. Coméntenos aquí abajo si quieren ver esa clase de videos, modo carrera, con las contrataciones y todo el rollo. Y también si quieren, en modo carrera, vayan comentando qué transferencias les gustaría que trajéramos al Monterrey. Coméntenos aquí abajo jugadores que ustedes creen que vengan a Rayados o que ustedes quisieran y los vamos a checar en el modo carrera. Así que eso es todo por este video. Ya saben que yo soy Jorge Fabián. Adrián Gámez. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.